Hola, mi nombre es Mitch. Estoy aquí para hablarles de una experiencia que tuve. No sé si fue algo paranormal o como sea que se le llame a los fenómenos sobrenaturales, pero después de que me visitó, ahora creo esas fregadas paranormales. A Edwin le agrada la idea de que me mudara con él, ya que después de todo no nos hemos visto desde hace 10 años. Así que a mí también me emocionaba. Después de desempacar, me quedé dormido. Después de esa semana, escuché unos ruidos raros, como si susurraban desde afuera. Cerca de la 1 de la mañana, pensé que era un mapache, así que lo ignoré e intenté volver a dormir. A la mañana siguiente, le conté a Edwin lo que pasó y estuvo de acuerdo en que solo fue un mapache. Sin embargo, a la noche siguiente, me pareció que la ventana de mi habitación se abrió y un golpe muy fuerte, como si algo hubiese entrado en mi cuarto. Me levanté de golpe y miré para todos lados, sin embargo, sin encontrar algo raro. En la mañana Edwin tiró su café cuando me vio. Me acerqué a un espejo y entonces me di cuenta. Tenía un corte muy profundo en la mejilla izquierda. Luego de apurarnos en llegar al hospital, el doctor me dijo que pude haber caminado dormido, pero entonces me mostró algo que me mandó el alma a los pies. Levantó mi camisa y vi una incisión cosida donde estaban mis riñones. Lo vi a los ojos con los míos llorosos. Los vi a los ojos con los míos llorosos. De alguna manera, perdiste tu riñón izquierdo anoche. No te podía decir cómo, perdón, Mitch, me dijo el doctor. Al llegar la noche, me quebré. Cerca de la medianoche desperté para ver una imagen horrible. Estaba viendo cara a cara a una criatura con una capucha negra y una máscara azul, oscura, sin nariz ni boca. Pero lo que más me asustó de esa cosa era que eso no tenía ojos, solo unas cuencas vacías y oscuras. La criatura tenía además una sustancia negra goteando de su cuenca. Tomé una cámara, tenía cerca de un manto y le tomé una foto. Después de haber tomado la foto, la criatura se lanzó sobre mí e intentó abrirme el pecho para llegar a los pulmones. La detuve al patear la cara. Al salir corriendo de mi habitación, tomé mi bolsa, necesitaba el dinero. Tuve que escapar de la casa de mi hermano. Esa noche, eventualmente terminé en los bosques cerca de casa de Edwin y tropecé con una roca. Quedé inconsciente y al despertar me encontré en un hospital. El doctor entró a la habitación, es el mismo que me trató antes. Tengo buenas y malas noticias, Mitch, comenzó a decir el doctor. Las buenas noticias son que tuviste heridas muy leves y tus padres ya vienen por ti. Suspiré, aliviado. Las malas son que tu hermano fue asesinado por alguna cosa, lo lamento. Mis padres me llevan de regreso a casa de Edwin para tomar las cosas que quedaban. Al entrar a mi cuarto estaba muy asustado, pero tuve que mantenerme tranquilo. Tomé la cámara que se quedó tirada en mi carrera. En el pasillo que va a mi cuarto vi el cuerpo de Edwin en el suelo y algo pequeño a su lado. Levanté esa cosa y subí al auto de mis padres sin mencionar el cadáver de mi hermano. Observé aquella cosa que recogí y estuve a punto de vomitar. Estaba sosteniendo mi riñón a medio comer con alguna sustancia negra en él.